En el año 2014 hubo un repunte de casos de suicidio en la comunidad de Talamanca. De hecho, el gobierno local decretó emergencia cantonal. De inmediato, la UCR se involucró y brindó apoyo a la población a través del TCU, Salud Mental Comunitaria para la Prevención del Suicidio en el Cantón de Talamanca. Bueno, el TCU tiene como principal propósito el poder acercar a comunidad universitaria con las comunidades de Talamanca enfocadas en la promoción de estilos de vida saludable, en la construcción de espacios de escucha y convivencia para la prevención de la conducta suicida en el Cantón de Talamanca, pero también para brindar otras posibilidades de expresión y de surgimiento de las personas jóvenes de este cantón. Los estudiantes de la UCR que visitan Talamanca realizan talleres socio y psicoeducativos, en los cuales los pobladores tienen un espacio de recreación y expresión a través del arte, trabajando principalmente con jóvenes y adultos. Gracias a este TCU aprendí lo importante que es valorar a cada persona cuando uno trabaja, porque siempre que uno trabaja en equipo, se presentan dificultades, y al usted poder apoyar a sus compañeros y que ellos lo apoyen a usted, todas las actividades y cada taller que uno planea se hace de la mejor manera. El director del Liceo Rural de Coroma, el cual tiene entre 50 y 65 estudiantes por año, reconoció como un gran aporte el intercambio de pensamientos y cultura que posibilita este TCU de la UCR. Un apoyo incondicional que nos ha dado la Universidad de Costa Rica ya desde hace, hablemos, 6 años para acá. Ahora con Damián, que ha estado en la participación de diferentes actividades como apoyo a los estudiantes de quinto año para la realización del examen de admisión. Y en otras actividades como plan de vida para los jóvenes. Este 2022, el TCU lo conforman 20 estudiantes de diferentes carreras, entre ellas Economía Agrícola, Psicología, Trabajo Social, Arquitectura, Ingeniería y Bibliotecología. De acuerdo con el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de 2021, lamentablemente Talamanca continúa con los más altos índices de desigualdad y de desarrollo.